Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando. Excelente jornada de jueves ya. Jueves 27 de enero. Estamos en el Boulevard Vicente Fox, en donde, como usted puede ver, pues está comenzando una nueva jornada de sanitización del transporte público con integrantes del Movimiento Nacional Taxista, el delegado de tránsito. En Veracruz, de transporte público en Veracruz, está realizando esta campaña de sanitización de las unidades del transporte público. Como puede usted ver, están pues con esto que es el incentivar las acciones de protección a las unidades del transporte público, a el transporte en la modalidad de taxis, que pues esta vez se está sanitizando nuevamente como parte de esas acciones que realiza justamente la Delegación de Tránsito en Veracruz, y con el tema justamente de apoyar las acciones que se han venido realizando con el tema de la pandemia del COVID-19, que se ha venido incrementando de nueva cuenta la cantidad de casos que se registran en Veracruz. Aplicando la sanitización de estos unidades. Gracias por estarnos acompañando en esta edición de esta caminata. Hay muchos temas de qué platicar el día de hoy, pero básicamente esta mañana queríamos platicar con usted acerca de estas acciones que se están realizando para garantizar, obviamente, la sanitización de las unidades del transporte público en Veracruz, de estas medidas que hay para garantizar, obviamente, pues todo esto que tiene que ver con la prevención de más contagios de COVID-19. Recuerde usted que estamos en estos momentos en la zona conurbada, sobre todo en el municipio de Veracruz, en semáforo naranja, y en Boca del Río estamos en semáforo amarillo. Entonces, la cantidad de unidades que hay en estos momentos aquí que están realizando esta jornada, que están participando con el respaldo de la Delegación de Transporte Público del Estado, y son integrantes del Movimiento Nacional Taxista, que obviamente pues están buscando garantizar en los usuarios que haya esta pues prevención, esta garantía de prevención, justamente para evitar más contagios de COVID-19. Ayer fueron 48 mil casos registrados de COVID-19 en todo el país. En el estado, más de 1.300 personas se contagiaron nuevamente de esta enfermedad. Y pues bueno, hoy de lo que se trata justamente es de, pues de nueva cuenta, realizar este tipo de acciones en el transporte público para garantizar que quienes los van a utilizar, y sobre todo, no olvidarnos también de los conductores, porque muchas veces, ahí está la gente participando, todos los taxistas, sobre todo no olvidarse que pues no nada más es el tema de los usuarios, los taxistas también tienen familias, los conductores de las unidades, los conductores de los taxis también tienen esto que es justamente pues el riesgo de enfermarse, el riesgo de contagiarse, y lo que se busca es justamente evitar que ellos sean también objeto de un contagio de esta enfermedad. Es una gran cantidad de unidades que están ya listas aquí para ser sanitizadas, para ser pues limpiadas. Y bueno, la cola sigue allá, ¿ve usted? Tremenda la cola de vehículos. Tremenda la cola de vehículos que está usted viendo aquí, y que estarán esta mañana participando en esta jornada de desinfección de unidades del transporte público. Son prácticamente 2.000 unidades aquí en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que se estarán en estos momentos desinfectando
y que, pues bueno, el llamado es justamente a que usted, como usuario del transporte público, sea consciente de la importancia de utilizar el cubrebocas cuando aborda usted una unidad del transporte público, cuando se sube, porque no nada más se trata de evitar que usted se enferme. Sí, es importante evitar que nosotros como usuarios nos enfermemos, pero también es importante evitar que los taxistas se enfermen. No hay que ser egoístas y hay que pensar que ellos también tienen familias, que ellos también son padres, son hijos, son esposos, son abuelos. Y hay que procurarles también un poquito de ayuda por el tema justamente de esto que es esta ola, esta cuarta ola de contagios de COVID-19. Les decía yo, más de 48 mil casos a nivel nacional, más de 1.300 casos en el estado en las últimas 24 horas. Es algo que obviamente hay que ponerle un poquito de atención y pensar qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Hasta dónde estamos siendo irresponsables? ¿Hasta dónde no estamos poniendo el debido cuidado para protegernos y proteger a nuestras familias? Y sobre todo, ¿hasta dónde tenemos que poner un poquito más el granito de arena? Y pues bueno, aquí está la jornada que se está realizando en el Boulevard Vicente Fox esta mañana, que tiene que ver justamente con todo el tema de la sanitización de las unidades del transporte en la modalidad de taxis. Ya aquí están empezando ya a avanzar todas las unidades, ya a punto de arrancar ya la columna de taxistas que ya han sido pues desinfectados en esta mañana y que pues obviamente tiene que ver con esto del garantizar la inocuidad de los taxis, de los vehículos del servicio público de transporte. Ahí están los taxis, ya empiezan a avanzar, ya se empiezan a retirar primero pues estos taxis rosas, estas señoras que están pues participando y que pues también hay que cuidarlos. Recuerden, lo importante no nada más es que nosotros como usuarios nos cuidemos, sino que también pongamos un poquito de atención a los usuarios, a los conductores. Hay que cuidarlos también para que se garantice esta limpieza y evitar el riesgo de contagiarse. Es importante que usted ponga atención en un tema, que si usted se sube al transporte público y usa cubrebocas, si el taxista llegase a estar contagiado, pues obviamente usted se va a contagiar. Si usted está contagiado y el taxista no trae cubrebocas, lo va a contagiar, sobre todo si usted no trae cubrebocas. Pero si los dos traen cubrebocas, hay menos posibilidades de que ambos resulten afectados o enfermos o contagiados por esta enfermedad, que desafortunadamente nos ha costado pues ya más de 300 mil vidas en el país, lo que sin duda es un tema bastante, bastante peligroso, bastante riesgoso y nos hace pensar mucho justamente en cómo se puede evitar que siga creciendo el número de taxistas participando en esta jornada de sanitización que se ha realizado aquí por parte de la Delegación de Transporte Público y los integrantes del Movimiento Nacional Taxista. Y vamos a platicar precisamente con la... Vamos a platicar precisamente con la representante del Movimiento Nacional Taxista, que está por aquí, con Claudia Hernández. Claudia, buenos días, estamos en vivo. Pues bueno, una jornada más de sanitización de unidades. Seguimos con este llamado a seguir usando el cubrebocas, a seguirnos protegiendo. Efectivamente, no nos cansaremos de decirle a la ciudadanía que nos apoyen al uso de cubrebocas. Y pues nosotros como organización estamos aquí
haciéndoles también la invitación muy firme a los compañeros que usen el cubreboca, el gel antibacterial, para tratar de mejorar la situación de salud que hay, ¿no? Con esta variante. ¿Ya han tenido nuevos casos? ¿Los taxistas se han registrado con esta cuarta ola? Efectivamente, amigo, la verdad tenemos un aproximado ahorita de más de 200 compañeros enfermos de las distintas agrupaciones. Sí, casualmente hace rato hablando aquí con los compañeros dirigentes, me comentaban que sí tienen ahora sí que compañeros contagiados. Ya todos han acudido al tema de la vacunación, pero aún así hay que seguirse cuidando. Efectivamente, no queda más que seguir llevando las mismas medidas de salud, de higiene, perdón, sí, para que esto mejore. Y platicábamos con el delegado de tránsito y nos decía que hay sanciones que se aplican a los conductores. Obviamente un taxista que vive al día, que gana de lo que trabaja, lo último que quiere es que le apliquen una sanción. Entonces, desde el Movimiento Nacional Taxista hay una concientización, hay un llamado a los conductores a no dejar de usar el cubrebocas, a no bajar la guardia. Claro, efectivamente. Nosotros todos los días, los compañeros dirigentes de sus agrupaciones, siempre les dicen, es más, las radiocentrales que tenemos agremiadas en esta organización tienen firme ese tema de que tienen que usar el gel antibacterial, el cubrebocas, ¿sí? Tratar de sanitizar, porque hay compañeros también que tienen en sus bases y sitios sanitizaciones diarias. ¿Les ha bajado el nivel de ocupación de servicios por esta nueva ola de pandemia? Efectivamente, un 30%. Al igual que la cuesta de enero de todos los años, ¿no? Ha sido difícil. Sí, efectivamente. Repuntamos mucho en diciembre, pero ahorita en enero es difícil. Y aunado a esta cuarta ola de contagios, imagínate, ¿no? El gremio taxista ha sido de uno de los más impactados que están aquí en el estado de Veracruz. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Claudia Hernández, que es la dirigente del Movimiento Nacional Taxista aquí en Veracruz, en esta jornada de pues sanitización de... desinfección de unidades del transporte público. Y bueno, pues ahí puede usted ver que todavía se están realizando, permítame un segundo, ahí están, todavía están realizando estas sanitizaciones. Las unidades siguen avanzando, siguen llegando más taxis que se están sanitizando. Y pues bueno, ahí está el equipo que se está pues poniendo justamente para los conductores, para que pues todos tengan su unidad perfectamente sanitizada, tengan la unidad limpia y pues simple y sencillamente pues haya un menor riesgo, ¿verdad? Porque lo que más importa aquí en este, gracias Miguel Elizondo, gracias Joel Espinosa, gracias también toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión en esta mañana, en Igumé, Diana Gutiérrez, gracias. Toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión completamente en vivo desde el Boulevard Vicente Fox, lo decía yo, estamos en el Boulevard Vicente Fox con esta pues caminata que hoy estamos haciendo aquí con el tema de esta sanitización de unidades del transporte público. Realmente es importante por lo que tiene que ver con los casos, con la cantidad de personas que han sido infectadas de esta enfermedad en las últimas 24 horas. Que en los últimos días se ha visto un incremento realmente acelerado, realmente tristemente, un incremento acelerado de los casos en esta enfermedad del COVID-19. Fueron más de 500 personas, 532 para ser exactos, los fallecidos en las últimas 24 horas. Fueron 48 mil casos de contagiados, de nuevos contagios a nivel nacional, y más de 1.300 en Veracruz, 1.300 personas. Estamos hablando prácticamente de medio auditorio Benito Juárez. Si usted conoce el auditorio Benito Juárez, medio auditorio Benito Juárez, lleno de puras personas contagiadas, imagínense. Y tomando en cuenta que cada persona, de acuerdo con las estadísticas de las autoridades sanitarias a nivel mundial, de acuerdo con las estadísticas, cada persona contagiada puede contagiar a 14 personas a su alrededor. Una persona que no usa cubrebocas y que está contagiada de COVID-19 puede
provocar que al menos 14 personas a su alrededor se contagien de esta enfermedad, y esto, pues por ende, hace que sea imposible que haya una contención verdadera en este tema de esta enfermedad. Pues aquí están, seguimos con esta jornada, con este tema que tiene que ver justamente con el evitar que la gente se siga contagiando, que la gente se siga infectando de esta enfermedad. Y pues una medida positiva y que abona bastante es esto justamente de mantener las unidades del transporte público sanitizadas. A lo mejor no es la mejor medida, a lo mejor no es la mejor acción, la más efectiva, pero sí contribuye bastante. Y si usted se sube al taxi y se lleva puesto su cubrebocas, no se lo quita al subirse, si usted simple y sencillamente no permite que el taxista se quite el cubrebocas cuando usted lo va conduciendo, pues esto nos va a ayudar a que cada vez sean menos los niveles de contagios. Es triste ver que de repente nos subimos y el conductor del camión trae el cubrebocas puesto como si fuera una hamaca de papada, que eran por ahí, como si fuera corbata, en lugar de traer el cubrebocas bien puesto, y que desafortunadamente solamente se los ponen cuando ven que ahí viene la patrulla de transporte, cuando ven que ahí viene el elemento de tránsito, cuando ven que a la vuelta de la cuadra, o porque ya alguien les avisó que a la vuelta está el operativo, y mientras todo el recorrido, todo el transcurso, pues se va sin usar el cubrebocas. Así que ponga mucha atención en este detalle, porque la verdad es muy muy importante para nuestra salud. Ya nos tocó mostrarle, ya nos tocó la mala experiencia de enseñarle cómo estaba justamente la Avenida Independencia, con todos los negocios cerrados, con todas los establecimientos sin operar. Recordar cuánta gente se quedó sin empleo, cuánta gente se quedó sin ingresos, porque se tuvieron que cerrar las fuentes de empleo, se tuvieron que cerrar las empresas, se tuvieron que cerrar los negocios, se tuvieron que cerrar las plazas comerciales, y simple y sencillamente... Ay, ya le tiramos todo aquí al alimento. Aquí está. Y yo creo que si usted lo vivió, si a usted le tocó esa experiencia, que seguramente le tocó que algún amigo, que alguien conocido se quedara sin trabajo por esta pandemia, pues yo creo que a usted no le va a gustar y no va a querer que de nueva cuenta vuelva a pasar esta situación. Así que tenga usted cuidado, ponga usted mucha atención en estos temas, y sobre todo, ponga usted atención en esto que estamos hablando justamente de esta pandemia, esta cuarta ola del COVID-19 que está afectándonos bastante a todos. No solamente en Veracruz, no solamente en México, sino en todas partes, porque la enfermedad le afecta a todos. No nada más es al chofer, al comerciante, al conductor. Le afecta a todos, al comerciante, al que vende bolovanes, al que vende chicles, al que vende lotes, a todos, porque se cierran los espacios, se cierran las áreas, y pues simple y sencillamente, tristemente, terminamos con una economía dañada, con familias que pierden un familiar. 534 muertos, pues no son poquitos, ¿verdad? ¿Este no está? Y pues hay que tener mucho cuidado con este tema para evitar al máximo que se sigan incrementando los casos, que se sigan generando los casos de esta enfermedad, que pues yo creo, estoy seguro que a nadie le gustaría ver a un familiar conectado a un tanque de oxígeno. Nadie quiere ver a un familiar postrado en una cama por esta enfermedad. Y sobre todo, lo más importante,
Nadie quiere ver a un familiar fallecido por esta enfermedad. Y ahí van los taxis de Plaza Andamar, ahí van todas las unidades de todas las centrales de la CATEM, de Tratados de Córdoba, esta asociación. Les decía yo, son casi 2,000 unidades que han venido esta mañana aquí a esta jornada, que obviamente tendrán que ver con esto que es garantizar la salud de usuarios y la salud de los propios operadores. Porque a final de cuentas, ya les decía yo al principio, no se le olvide que los taxistas también son padres de familia, también son abuelos, también son hermanos, tíos. Por ende, obviamente, también deben de cuidarse, también merecen cuidados para evitar el riesgo de la enfermedad. Sea responsable, por favor, sea responsable y cuídese. Pues ahí están las unidades avanzando, las unidades que continúan. Pues ahí tiene usted, más de 2,000 unidades esta mañana. Platicábamos hace unos momentos con el delegado Ángel Carzolio de este tema, que tiene que ver justamente con la sanitización de estas unidades, la campaña que está llevando, la cantidad de unidades que se están aplicando y pues obviamente esto que sin duda representa, gracias Michita Morales, saludos, excelente día, esto que sin lugar a dudas representa un tema de importancia para todos, que es la salud del COVID-19. Y recuerde usted que, pues a propósito de esto, hay ya una denuncia, hay un procedimiento que se está implementando en la Fiscalía General de la República después de que un juez le ordenó darle seguimiento a la investigación que se interpuso en contra de Hugo López-Gatell por su presunta responsabilidad en la muerte de personas por COVID-19. Esto ante el tema que hemos platicado de esta presunta irresponsabilidad de Hugo López-Gatell en cuestiones de información, en cuestiones de difusión de información errónea y pues temas que serían considerados como un delito por quienes lo están demandando, que pues lo responsabilizan justamente en buena parte de la muerte de sus familiares luego de los fallecimientos que se han generado, esto principalmente en el caso concreto de dos familiares de abogados cuyos pues ahora fallecidos atendían los llamados, las recomendaciones entre comillas de Hugo López-Gatell, seguían las conferencias de prensa y estaban atentos a lo que esta gente informaba, y que al final de cuentas pues se pudo por ahí saber que simple y sencillamente pues la información que generaban pues no era la correcta, lo que derivó pues de acuerdo con lo que se ha dicho en la muerte de estas personas, y que ahora pues es simple y sencillamente una situación de protesta, de inconformidad. Habrá que esperar a ver qué sucede justamente con esta denuncia, qué procede en el caso, porque ya la Fiscalía se había negado a hacer la investigación, la Fiscalía General de la República, y tuvo que venir un juez a ordenarle a la Fiscalía que pues procediera a pues darle cabida, darle seguimiento a esta investigación. En fin.
Yo le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana, en esta transmisión completamente en vivo desde el Boulevard Vicente Fox Quesada, aquí en Boca del Río, en donde pues casi 2,000 unidades del transporte público, casi 2,000 unidades fueron objeto de esta limpieza exhaustiva, de esta limpieza intensiva, de esta sanitización que pues busca brindarles a los conductores, a los transportistas, a los usuarios sobre todo, una tranquilidad por el tema que tiene que ver justamente con esta enfermedad que tristemente le ha costado la vida a tanta gente en nuestro país. Así que la recomendación ahí está: use cubrebocas si se va a subir a una unidad del transporte público, si se va a subir a un camión, si se va a subir a un taxi, use por favor su cubrebocas, cuídese, use sanitizante, use gel en las manos, lávese constantemente las manos, evite las aglomeraciones y por favor, sígase cuidando, porque los casos siguen creciendo, la cantidad de personas afectadas por esta enfermedad en el país sigue creciendo y obviamente estaremos hablando de que si no ponemos nosotros un poquito de nuestra parte, pues simple y sencillamente no vamos a poder salir adelante de esta enfermedad que pues tristemente le ha costado la vida a tanta gente en el país. Platicamos con el delegado hace unos momentos, el delegado de transporte, cuando estábamos llegando aquí al lugar, y esto fue lo que nos platicó justamente, lo que nos platicó de la jornada que se está realizando aquí. Aplicamos la sanitización a cualquier unidad de cualquier municipio, aunque no sean municipios pertenecientes a esta región. Se pueden acercar con confianza para poder ir. Se puede acercar, inclusive vehículos particulares. ¿Es la primera del año que realizan? Efectivamente, es la primera del año que se hace en conjunto. Ajá. Porque de manera diaria y de manera permanente la estamos llevando a cabo. Lo hacemos en algunos sitios, lo hacemos en algunas terminales de autobuses. Y es, vuelvo y repito, esto va a continuar de manera diaria. ¿Cuántas unidades son las que se van a sanitizar ahora? En este momento aproximadamente 2,000. En global, ¿ya cuántas se han sanitizado? No tengo el dato exacto, te mentiría si te diera ahorita un dato exacto, pero lo hacemos de manera diaria y permanente, así como también estamos obsequiando cubrebocas y gel. Hoy están obsequiando. ¿Un operativo como este? Diario, los operativos son de manera diaria y seguirán siendo de manera permanente. En ese sentido, preguntarle, ya ve que han aumentado las medidas de prevención aquí en esta zona conurbada, incluso pidiendo que el cubrebocas sea obligatorio, sobre todo en el transporte público, las labores de vigilancia que está haciendo pues la Dirección General de Tránsito en ese panorama, si les han reportado quizás usuarios de este transporte público, conductores que no usan el cubrebocas o que no se respetan las medidas, ¿cómo está el panorama? No tenemos reporte, pero efectivamente la Dirección General de Transporte Estatal es obligatorio. Hay un decreto que desde que inició la pandemia, no es en este momento, es obligatorio el cubreboca para todo el prestador de servicio público. ¿Y ustedes han atrapado unidades que no están cumpliendo con ello? Por parte de los mismos conductores había aflojado la medida, pero nosotros en lo que va de este mes, en este año, hemos aplicado más de 150 infracciones por ese motivo. ¿De cuánto es la infracción que se le aplica? 2 días de salario. ¿Esto es al conductor de la unidad? Esto es al conductor de la unidad, pues es el que no está cumpliendo con la medida. Si se detecta que es el pasajero el que no porta, ¿hay alguna sanción? Nosotros hacemos el exhorto, le obsequiamos el cubrebocas. Cada unidad de nosotros, cada patrulla, trae una caja de cubrebocas para proporcionar tanto al pasajero como alguien en la vía pública no lo tenga, pero no podemos sancionar al usuario. El llamado es entonces es únicamente exhortándolo, invitándolo a que cumpla con las medidas. ¿Estas infracciones han sido estrictamente en autobuses, camiones urbanos o también unidades? Esto es en unidades de taxi y unidades de urbanos. En las dos. Así es. ¿A dónde puede la gente presentar la queja si detecta que el conductor del taxi o el conductor del camión no está utilizando el cubrebocas?
directamente en la delegación, o para manera más práctica lo puede hacer al 911. Ellos nos transmiten la queja y nosotros nos abocamos a darle cumplimiento. ¿Y nos puede recordar cuántos elementos se despliegan en la zona? Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el delegado de transporte público. Entonces, pues hay que cuidarnos, por favor. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana, en esta edición de La Caminata. Estamos aquí en el Boulevard Vicente Fox. Mire, ahí está atrás el Golfo de México. Recuerde que hay en puerta un nuevo frente frío. Entonces, tome sus precauciones, cuídese, por favor. No se descuide, allá está atrás el Foro Boca al fondo. Tome sus precauciones y siga las recomendaciones de las autoridades en materia sanitaria para evitar al máximo que podamos, pues, seguir con este tema de los contagios como hasta este momento se están registrando. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido. Lorena Rodríguez, excelente día, excelente jornada. Lo dejo con esta imagen, justamente, pues aquí primero los taxis que siguen todavía algunos, ya faltan poquitos, fueron casi 2,000 unidades, ahí vio las imágenes, y pues yo lo dejo con esta imagen del Golfo de México. Ve usted, digo, no es tan bonita por este puesto, pero bueno, nos vamos un poquito para la playa, poquito, y aquí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de La Caminata. Yo lo espero hoy por la noche en la sobremesa de hoy, como todos los días, con toda la información que se genere en Veracruz, México y el mundo. Yo soy Jorge Ernesto Oliva. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Nos vemos la próxima. Quiere mi ñangala pa' que te den tu fuangala. Mis amigos, yo soy Ramón Glass, del grupo Merenglass, y te invito a que disfrutes aquí en la sobremesa de lo nuevo de nosotros, Merenglass, el ñangala fuangala. Así que si no ve la sobremesa ni ve nuestro nuevo video, nuestro nuevo tema, te vamos a dar ñangala fuangala en la sobremesa. Tranquilo, papá. ¿Tú quieres mi ñangala?